עכשיו נשארנו לבדנו בקט אבל אנחנו ביחד חבקי אותי חזק תגידי לי כן אל תדאגי ביחד כיף להזדקן אוף גוזר חתוך את השמיים טוס לאן שבא לך רק אל תשכח יש נשר בשמיים גור לך Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de AMIA para Todos. Como todos los domingos, los recibimos aquí desde la pantalla de Canal 7, la televisión pública, para compartir, para disfrutar la cultura y los valores del pueblo judío. Tenemos un programa con muchísima información, tenemos entrevistas, vamos a conocer instituciones, tenemos música que tanto nos gusta, ya están en nuestros estudios los integrantes del grupo Klezmer Segundo Mundo, van a estar con nosotros, vamos a compartir su música. También están en nuestros estudios, alumnos de quinto grado de la escuela Natán Gesán. Conocimos la escuela el programa pasado. Hoy vamos a conocer a algunos chicos que ya están compartiendo el programa con nosotros. También ya hay dirigentes que vamos a entrevistar, las nuevas autoridades de Maccabi. Nos van a contar cuáles son sus planes. Ahí están los chicos de Natán Gesán. Gracias, chicos, por venir. Bienvenidos. Y queremos empezar con nuestro primer informe relacionado con algo que ocurrió en el 95. Hace 13 años era asesinado Yitzhak Rabin. Era primer ministro de Israel en ese momento. Dio un discurso por la paz, un discurso muy recordado en una plaza multitudinaria. Y terminaron con su vida. Fue asesinado el premio Nobel de la paz. En esta primera nota vamos a conocer en profundidad a Yitzhak Rabin y por qué se lo puede llamar un soldado de la paz. Esta congregación debe transmitir al pueblo israelí, al pueblo judío del mundo y a muchos en el mundo occidental que Israel quiere la paz y apoya la paz. Así se expresó Yitzhak Rabin el 4 de noviembre de 1995 a las más de 100.000 personas que se congregaron en una impresionante demostración pacifista en la ciudad de Tel Aviv. Luego de este memorable discurso, Rabin entonó junto a la multitud la canción para la paz y bajó del estrado sin saber que lo peor estaba por ocurrir, sin saber que la demencia asesina acabaría con su vida, sin saber que se convertiría en mártir de la paz. Yitzhak Rabin nació en 1922 en Jerusalén. Allí creció en el seno de una familia socialista que le enseñó las labores del campo. Luego de graduarse en una escuela de agricultura, la guerra ingresó a su vida. Hacia 1939, Rabin se unió a las fuerzas judías que lucharon junto a los británicos contra los nazis. Allí comenzó su ascenso, que lo llevaría en 1944 al cargo de comandante. Al poco tiempo, formó parte del Palmaj, prólogo del Ejército de Defensa del Estado de Israel. En 1948, con el nacimiento del Estado de Israel, comenzó la lucha por la supervivencia. Rabin, ya destacado coronel de 26 años, condujo a las tropas en la esforzada lucha contra los egipcios en el desierto de Negev y participó activamente en la batalla por Jerusalén. En la campaña del Sinaí de 1956, se desempeñó como brigadier general al mando de un sector estratégico del desierto. En junio de 1967, estuvo al frente del ejército durante la Guerra de los Seis Días. Terminado el conflicto, Rabin fue enviado como embajador a los Estados Unidos. Por pedido de la entonces primera ministra Golda Meir, Rabin regresó al país en 1973. Allí se hizo cargo de la dirección del Partido Laborista y poco más tarde del gobierno. Durante su mandato, percibió la necesidad de un diálogo con los países árabes que garantice la paz en la región. A partir de 1977, sus esfuerzos se orientaron a organizar el Partido Laborista. Apoyó los gobiernos de unidad nacional de la década del 80 y en 1984 ocupó el cargo de ministro de Defensa. Su prestigio fue creciendo dentro y fuera del Estado de Israel. En 1992 llegó al cargo de primer ministro luego de unas reñidas elecciones generales. A los 70 años,
Rabin comenzó a plasmar en hechos su promesa electoral de mantener negociaciones permanentes con los vecinos de la región. El 13 de septiembre de 1993, en Washington, firmó una declaración de principios con la OLP. Al año siguiente, llegó la paz con Jordania. El mundo premió a Rabin junto a Shimon Peres y Yasser Arafat con el Nobel de la Paz. El 4 de noviembre de 1995, un demente puso fin a su vida. Pero no pudo con sus ideales. El pueblo entero lo lloró durante días y líderes de todo el mundo llegaron para expresar su pesar. Todos despidieron al militar, al diplomático, al padre, al esposo, al hombre tímido y humilde que se convirtió en ejemplo de convivencia. Y como ustedes saben, en este programa queremos que esos ideales de la paz se concreten en la región, que pueda haber convivencia entre los pueblos. Y acabamos de conocer un poco más a Yitzhak Rabin. Queremos hacerle un homenaje ahora, un homenaje a través de la canción y las imágenes. Estamos hablando de una canción que preparó, que hizo un artista israelí, Aviv Geffen, un músico, para un amigo que había fallecido en un accidente de tránsito. La canción se llama Livkot Lejá, Llorando por Vos. Y cuando estuvo en la Argentina, Aviv Geffen hizo una versión de esta canción con León Gieco. Cantaron juntos esta canción. ¿Y quién mejor que León Gieco, un gran artista argentino que le ha cantado tanto a la paz, a la justicia, a los valores más nobles, para compartir entonces en esta canción nuestro homenaje con esta música, Livkot Lejá, e imágenes de Yitzhak Rabin? Va entonces nuestro homenaje a Yitzhak Rabin. Livkot Lejá, Hazak lemala, bahaguaim kemo dladlot sheniftachot balayla, lanetzach achi eskor otcha tamid, venipagesh bashov ata yodea. ויש לי חברים, אבל גם הם קווים אל מול אורך המשגע. כשהעצובים הולכים לים לכם, הים עלוח, וזה עצוב שלחזיר ציוד אפשר לא געגוע. לנצח אחי אשכור אותך תמיד, וניפגש בסוף אתה יודע. ויש לי חברים אבל גם הם קווים אל מול אורך המשגע. וכמו הגלים אנחנו מתנפצים אל הנסח, אל החיים. וכמו הגלים אנחנו מתנפצים אל הנסח, אל החיים. Y con el deseo de que la paz llegue a Medio Oriente, este era nuestro homenaje a Yitzhak Rabin con esta canción compartida por el artista israelí Aviv Geffen y León Gieco. Les comentamos que íbamos a conocer a las nuevas autoridades de Maccabi. Está el nuevo presidente de Maccabi ya aquí con nosotros, está también el director ejecutivo, pero antes de conversar con ellos vamos a ver imágenes para empezar a conocer un poco más esta institución, Maccabi.